a mi hermano saharaui. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí a un tiro de piedra de mi casa, junto a la piel tibia del mar y los perfiles del viento, allí donde las dunas se preñan de esperanza, devorando las fauces del desierto? Sé que se ha partido en dos el corazón del sueño y que tú, firme como la más alta roca, vuelas a ras del arco iris sobornando la tristeza. Y se revelan ya las raíces del olivo bajo la hospitalidad humeante del té y la hierbabuena. Bailan los oasis en las garras de un clima furibundo, encintando de amor los techos de las jaimas. Y sé también que los retazos de identidad compartida hacen más clara la ruta del desierto. Te oigo, te escucho, hermano saharaui, no solo porque estás a un tiro de piedra de mi casa, sino porque con la libertad por sueño nacieron rosas en las alas del viento. La patera de los sueños. La mujer sostuvo entre sus manos el vientre abultado que se movía en una cuna de agua. Sus ojos miraron por última vez el horizonte de tierra. ¡Qué lejos ya la tierra! Puntito oscuro sobre la línea azul que seguramente daba alas a los peces. Como ella, que no era un pez y se había embarcado en la patera de los sueños después de haber soñado tanto con los terribles monstruos que la devorarían sin piedad. Por eso se apretaban los hombros solidarios y se abrazaban las manos abiertas del miedo. De repente sintió sola la soledad. El puntito oscuro que le hablaba de certidumbres se perdió en el país de la infancia, y ella y los otros supieron que solo el mar era testigo. Y el sol también, que les torturaba en misericordia, y la luna, cómplice secreto del amor que preñó la esperanza y que ofrecía ahora su rostro metálico y frío como la noche que le trajeron su cuerpo envuelto en una sábana grande. Y ella supo que el amor había muerto antes de que florecieran las alondras. La mujer sostuvo entre sus manos el vientre abultado que se movía en una cuna de agua, mientras se abrían de par en par las fauces de las olas.